Hola, bienvenidos a Despierta Israel. Quien les habla es el hermano mesiánico. En este canal no hacemos negocio con la bendita Torá. Los hermanos mesiánicos de la amada casa de Israel tampoco hacen negocio o dinero con la bendita Torá. Todo lo que compartimos lo hacemos por amor a nuestros hermanos y por amor a nuestro Padre Yahshua HaMashiach, quien es Yahweh. Es su bendito, grande, poderoso nombre. Sobre todo nombre, el Aleph Tav, el que fue, el que es y el que está pronto por regresar. El tema que les compartiré es cuándo nació Yahshua HaMashiach, ya que hay evidencias muy claras en la Torá para saber cuándo nació el Abba. Primeramente le pedimos gracias al Abba por permitirnos compartirles esta información y sea bendición para cada uno de ustedes. Mencionado esto, empezamos. Zacarías era un cohen y era padre de Johanán, conocido como Juan el Bautista. Habían 24 divisiones de servicio durante el año de los levitas. Esas divisiones lo hizo el Melech David, el rey David. En 1 de Crónicas 27, del verso 1 y 2, dice: estos son los hijos principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al Melech David en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24.000. Sobre la primera división del primer mes estaba Yasobín, hijo de Sadiel, y había en su división 24.000. Zacarías era el octavo en la orden del servicio. En 1 Crónicas 24, del verso 7 al 10, dice: la primera suerte tocó a Joarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. La división de las 24 clases de los levitas empezaba en Abid, también llamado el 14 de Nisán, con el primer mes hebreo. El 7 de marzo termina el mes 12 hebreo. Tomamos como referencia el 7. Puede terminar antes o después. El 20 de marzo es equinoccio de primavera. El 21 de marzo es 14 de Nisán. Del primer día hasta el 15 es Pesaj. Sabemos que a Zacarías era el octavo. Por tanto, a Zacarías le tocaba servir una semana del 11 al 17 de mayo. Lucas 1, versos 23 a 24. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: en junio quedó embarazada. En julio es el primer mes. En agosto el segundo mes. En septiembre el tercer mes. En octubre el cuarto mes. En noviembre el quinto mes. En diciembre el sexto mes. En enero el séptimo mes, en febrero el octavo mes, en marzo el noveno. Entonces Johanán nació en marzo. En marzo, Miriam, la madre de Yahshua, tenía 3 meses de embarazo. Entonces en abril es el cuarto mes, en mayo el quinto mes, en junio el sexto mes, en julio el séptimo mes, en agosto el octavo mes, en septiembre el noveno mes. Yahshua HaMashiach nació en septiembre, en su bendita fiesta de Sukkot. La fiesta de las cosechas. Sukkot es la séptima fiesta bendita de Yahshua. Ocurre durante el séptimo mes hebreo, la cual sucede durante la séptima luna llena del año hebreo, y se celebra por 7 días. Yahshua HaMashiach habitó con nosotros en Sukkot.
Yahshua HaMashiach reinará en Sukkot con sus hijos, el número de la perfección. 7. Hay señales en la Torá del nacimiento de Yahshua. En Isaías 7, verso 14, dice: Por tanto, el Adón mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Elohim con nosotros. En Lucas 1, verso 26 al 28. Al sexto mes, el Malach Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam. Y entrando al Malach en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Adón es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. En Lucas 2, versos 7 al 11, dice: Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en una azuca, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un malaj del Adón, y la gloria del Adón los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el malaj les dijo: No temáis, porque he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Yahshua el Adón. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en una azuca. Los reyes magos no eran magos ni brujos, eran sabios de Israel. El único rey es Yahshua HaMashiach. En Juan 1, verso 14, dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Abba, lleno de gracia y de verdad. Yahshua entró al templo en Sukkot. En Juan 1, verso 2, 27 y el 29. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Pero esto sabemos del Adón, es más, cuando venga el Mashiach, nadie habrá de donde sea. Yahshua entonces enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Yahshua quiso habitar en medio de su pueblo. En Éxodo 25, verso 8, dice: Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Después de su muerte, hoy, Yahshua HaMashiach vive en nuestros corazones. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, Yahshua regresó por ti, porque el amor que tiene a sus hijos es eterno y perfecto. Miqueas profetizó el nacimiento de Yahshua. En Miqueas 2, verso 1 al 3. Pero tú, Bailejen, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Yahudá, de ti me saldrá el que será Adón en Israel, y sus salidas son desde los principios, desde los días de la eternidad. En Apocalipsis 18, verso 4, dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Shabbat es la marca de Yahshua. En Éxodo 31, verso 13, dice: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. 2 Tesalonicenses 2, verso 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Adón matará con el Ruach HaKodesh de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso, para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué significa este 21 de diciembre la estrella de Belén? Ya que el mundo no busca a Yahshua, no guardan el día de reposo que es el Shabbat, no celebran la bendita fiesta de Yahshua, en tanto Yahshua les entrega su estrella de Belén para que se pierdan y sigan adorando a su Dios Sol Tammuz. Hermanos y hermanas, es hora de arrepentirnos y buscar a Yahshua HaMashiach. Guardemos el día de reposo que es el Shabbat. Celebremos las siete benditas fiestas de Yahshua. Vivamos en santidad. Que nuestro Padre bendito tenga compasión de nosotros. Yahshua HaMashiach pondrá a sus hijos sobre una roca en la gran tribulación. Es hora de regresar a casa. El tiempo se terminó.